Queríamos crear un mundo totalmente único, que jamás se hubiese visto nada igual, completamente innovador, sin una época o ubicación concretas. Crear esta singularidad nos parecía uno de los puntos más destacables de este juego y un gran reto que teníamos que superar. Queríamos dar énfasis a la creación de una atmósfera de continuidad más que a un mundo enorme. Que los jugadores disfrutasen del escenario durante sus viajes. Ese era nuestro objetivo principal al crear paisajes tan vastos y espectaculares. Esencialmente tenemos al héroe, que es un joven muchacho, a la heroína y a un tercer personaje, que es el caballo Agro. El objetivo del héroe es resucitar a la heroína. Esos son los tres personajes principales del juego. Las estrellas del juego son claramente los colosos. En cuanto a su función concreta, en estos momentos no puedo revelar los detalles para preservar la línea argumental. Lo dejo a tu imaginación. Espero que disfrutes jugando y descubriendo ese aspecto tú mismo. El concepto original de los colosos fue idea de Fumito Ueda, el director. Quería gigantes monstruosos y tras mucho debate acerca de si deberían ser animales o máquinas, recopilamos un montón de material e imágenes desde mecánica de coches hasta equipamiento industrial y prensas hidráulicas. Juntamos todo ese material y decidimos que no se sabría con seguridad si eran orgánicos o mecánicos. La idea era mantener una ambigüedad deliberada para estimular la imaginación del jugador. El concepto surgió de una perspectiva en pantalla de la forma humana y la del caballo, comparando las dimensiones, la altura, el volumen y cosas así. Por lo que nos centramos inicialmente en ese aspecto. Más tarde quisimos crear algo visual que tuviera un gran impacto y que aprovechase la interacción del caballo, el personaje y el juego. Esos fueron los aspectos que tuvimos en cuenta al desarrollar a esos personajes y su relación entre sí. Nuestro modelador y diseñador creó una imitación del caballo Agro. A diferencia de lo que hicimos en ICO, nuestro juego anterior, donde usamos caballos reales como modelo directo. En esta ocasión, usamos imitaciones. Parte de nuestra plantilla fue a montar a caballo por primera vez para familiarizarse con la sensación y hacerse a la idea de cómo debía quedar en pantalla. Cuando mi equipo y yo montamos a caballo, nos pareció una experiencia extraordinaria e intentamos incorporarla lo mejor que pudimos a la creación de Agro. Esperamos que esas sensaciones de alegría y emoción que vivimos hayan quedado reflejadas en el juego y sean compartidas por el jugador. Si hubiese que compararlo con una referencia real, el paisaje del juego es similar en tamaño a Tokio. Y el modo de transporte más veloz es el caballo, porque así puedes viajar rápidamente de una arena a otra. Las distancias son enormes, pero en realidad, gracias al caballo, es fácil salvarlas. El viaje para encontrar a un coloso es más entretenido que tener una batalla detrás de otra contra jefes finales. Aunque ese esquema de juego es aceptable. En el entorno que hemos creado en Shadow of the Colossus, con sus escenarios pintorescos, queríamos incorporar el viaje como parte del juego y un reclamo para una audiencia mayor. Por lo que respecta a la dirección y el diseño,
No hay un público objetivo al que nos dirijamos específicamente. ICO, nuestro último juego, era bastante minoritario. Pero el énfasis en Shadow of the Colossus ha sido potenciar los aspectos de combate. Queríamos crear una sensación de lucha más elaborada y un juego más innovador. Nuestro objetivo era atraer a los jugadores que ya estaban aburridos de lo de siempre, aunque la mecánica es relativamente simple. Creo que el juego gustará a mucha gente cuando salga a la venta.